Puedo asegurarte que muchos de los que están viendo este video alguna vez en su vida han fantaseado con la posibilidad de vivir en una vida en donde el universo sea nuestro patio de juegos, al estilo de Star Wars o Star Trek, y obviamente Elon Musk no podía escapar de ello. Antes de comenzar el video, quiero aclarar que tengo muy en claro que estamos hablando de un genio sin precedentes. Pero ello no quiere decir que no sea un empresario, y como tal, utilice distintas formas de marketing que muchas veces lleva a ideas ilógicas, como el Boring Tunnel en Las Vegas, que supuestamente solucionaría el tráfico de la ciudad, el gran problema de tráfico que tiene Las Vegas. Sí, claro. La idea de colonizar Marte ha surgido en diversas ocasiones por diferentes personas, pero Elon Musk fue quien más lejos parece querer llevarlo. De igual forma voy a pincharte el globo y explicarte con una base totalmente lógica de por qué colonizar Marte es una idea estúpida e improbable, por lo menos en el corto plazo. Voy a dividir este video en varios capítulos para ser más ordenado y preciso. Comencemos mencionando los 6 puntos de los que hablaré. Logística, la justificación de colonizar Marte, los problemas de vivir en él, los efectos psicológicos que podríamos tener viviendo en este planeta, terraformación y qué alternativas posibles a esta idea loca tenemos. Marte se encuentra a unos 225 millones de kilómetros en promedio y cuenta con una ventana llamada oposición que ocurre cada 26 meses, en donde esta distancia se reduce a unos 57 millones de kilómetros, por lo que obviamente es el momento ideal para viajar hacia el planeta rojo. Este pequeño viaje tiene una duración de unos 7 a 9 meses, es decir, cualquier inconveniente que tenga una nave encargada de transportar suministros opondría una demora de 2 años, lo que podría llevar a consecuencias totalmente devastadoras. A pesar de que hoy en día el porcentaje de misiones fallidas es bastante menor, no será lo mismo enviar sondas robóticas que suministros para una colonia, y puede que estés pensando que esto se puede solucionar enviando suministros en diferentes periodos de tiempo para que lleguen determinadas fechas y así contrarrestar cualquier accidente que pueda llegar a ocurrir. Eso si hablamos de suministros. En cuanto a los viajes tripulados, esos sí que no pueden tener ni un mínimo fallo. En definitiva, logísticamente, ¿es posible? Sí, pero extremadamente costoso. ¿Y con qué fin? Esto nos lleva al segundo capítulo, ¿por qué colonizar Marte? ¿Qué hay realmente ahí? Yo lo único que veo es un desierto de proporciones bíblicas, sin mucho para ver o hacer. Tampoco cuenta con minerales interesantes para extraer, y aunque se encontrase algún mineral digno de ser explotado, el costo de extraer el mismo y exportarlo hacia la Tierra haría inviable el proyecto. Y en cuanto a la exploración, ya tenemos varias sondas robóticas haciendo ese trabajo por nosotros, y no tienen ningún problema con ello realmente. Hay dos motivos principales los cuales la gente utiliza para justificar esta misión, como lo son la superpoblación y el cambio climático. Y ambas justificaciones no tienen absolutamente ningún sentido. Hablamos de poblar un nuevo planeta desértico para solucionar el problema. ¡Genial idea! Es una pena que en la Tierra no haya unos cuantos desiertos con una atmósfera respirable, ¿no? Y el cambio climático. Ah, el cambio climático, la gran justificación de Elon Musk. Pero veamos la letra pequeña. En caso de una catástrofe global, ¿cuántas personas se podrían salvar huyendo a Marte? Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, ¿no? Si somos muy, pero muy optimistas, digamos como 1 millón. Esto quiere decir que claramente tú ni tu familia subirá a esa nave salvadora de la humanidad. Solo el famoso 1% de la sociedad. Esos billonarios que controlan gran parte del mundo. Y si piensas que tenías la mínima oportunidad de ir, mira cuántos millonarios hay en el mundo. El boleto claramente no será gratis, estimados. Y claro, es más fácil transformar un planeta desde cero para que sea totalmente habitable que resolver los problemas ambientales que tenemos actualmente en la Tierra. De igual forma, digamos que tiene un fin, continuar el parásito humano y evitar que se extinga. Pero ¿cómo vivirían realmente estas personas si por arte de magia logramos colonizar Marte? Vamos al siguiente capítulo. Veamos las características del planeta. Con una atmósfera unas 100 veces más delgada que la de la Tierra, compuesta en un 95% por dióxido de carbono, que por cierto permite la hermosa penetración de radiación solar, además de poseer también la habilidad de que atraviesen micrometeoritos a velocidades más rápidas que una bala. Y también sumemos la temperatura promedio, que es de unos 80 grados Celsius, que puede llegar a descender hasta los menos 225 Celsius.
Pero obviamente todo tiene una solución. Podemos crear habitáculos construidos con materiales capaces de soportar radiación solar, por ejemplo, cubrirlos con CO2 que hay bastante en la atmósfera marciana, y por encima colocar una capa gruesa de polvo marciano, lo que equivale a no contar con absolutamente ninguna ventana hacia el exterior. Por lo que sería más práctico vivir completamente bajo tierra y así evitar la exposición al máximo. Ni hablar de salir al exterior, sería algo totalmente ocasional gracias a los constantes peligros. La gran mayoría de tareas se realizarían desde el interior, probablemente por medio de robots. Aún así estaríamos expuestos de por vida a una mayor radiación solar a la que tenemos en la Tierra. Y esto sin sumar la gravedad, que aún no está claro qué pasaría si un humano pasa su vida entera a una gravedad inferior a la natural. Pasemos al cuarto capítulo, los efectos psicológicos de vivir en Marte. Tenemos un claro ejemplo en la Tierra de cómo un territorio tan extremo puede evitar que sea colonizado, la Antártida. A pesar de poseer agua potable y un vasto terreno, nadie quiere vivir ahí. El clima es insoportable, con una temperatura promedio de menos 70 y menos 30 grados Celsius. Obviamente no permite el desarrollo de una vida humana normal, y los que se atreven, debido a su mayoría a misiones científicas, está comprobado empíricamente que su comportamiento se transforma radicalmente. Se convierten en seres más hostiles, irascibles, depresivos y con problemas de memoria. Y la Antártida está aquí, no a millones de kilómetros. Imagínense estar encerrados bajo tierra, sin ninguna ventana, sin poder salir, rodeado de la misma gente absolutamente todo el tiempo, y estando tan lejos de la Tierra, de tu casa. Eso psicológicamente se convierte en una bomba de tiempo para cualquier ser humano normal. Pero obviamente el genio de Elon Musk siempre tiene una solución, la terraformación. La terraformación se basa en modificar el terreno y ambiente para que en este sea posible la vida, o al menos lo más cercano a ella. Existen diversas teorías de cómo se podría elevar la temperatura de Marte o de cómo hacer que su atmósfera sea respirable. Pero son eso, simples teorías, debido a que actualmente no contamos con la tecnología suficiente como para llevar a cabo un plan así. Pero supongamos que poseemos de esta revolucionaria tecnología. Veamos qué dice la NASA al respecto de la atmósfera marciana. Aunque combinemos todos los gases verdes del planeta rojo, llegaríamos apenas a una atmósfera del 6,9% en comparación a la de la Tierra. Básicamente, totalmente inservible. Entonces, ¿qué alternativas nos queda? No soy la primer mente ingeniosa en pensar esto. Jeff Bezos, el querido magnate creador de la tienda que te lleva a la ruina económica, ya ha pensado en esto. Colonizar la Luna es sin dudas un plan mucho más fácil de llevar a cabo, debido a varias simples razones. La primera de ellas es que el viaje no es de 7 a 9 meses, sino que de 2 a 3 días. Es decir, que ante cualquier eventualidad estás a una distancia más que razonable para tomar cualquier medida necesaria. La latencia en el internet hacia la Tierra es de 2,5 segundos y a Marte es de 30 minutos. Además, obviamente, los efectos psicológicos en la gente serían inferiores a los de estar en un lugar que vemos a nuestro hogar como un simple punto más en el espacio. Esto sin mencionar que la Luna es un lugar ideal para crear un sitio de despegues de viajes interplanetarios. Esto debido a la baja fuerza de atracción que esta ejerce, permitiendo así viajes a distancias y velocidades mayores. ¿O por qué no crear un hotel turístico o un observatorio libre de interferencia atmosférica debido a que esta es del 0%? Las posibilidades son bastante más variadas a las que estar en el medio de un desierto hostil a millones de kilómetros que amenaza en todo momento nuestra miserable existencia. Me gustaría saber qué opinás de todo lo que acabo de contarte. ¿Te hace sentido? Házmelo saber en los comentarios y si te gustó el video dale un like y suscríbete para que siga subiendo contenido de este estilo. Un saludo y gracias por escuchar.